Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you today? ¿Cómo estamos? I'm fine. I'm fine. Excellent. Is it windy? Ya saben lo de los climas, ¿verdad? Is it windy yes. Where you live? Yes, teacher. It's windy? Yes, teacher. Okay, like a lot, porque aquí en donde yo vivo es like way too much, like a lot of wind, mucho, mucho viento, no sé, en sus casas. The winds of October, right? Los vientos de octubre se vinieron para diciembre. It's really weird. ¿Sí me escuchan, verdad, guys? Yes, teacher. Ah, okay. It's okay. Cool también. It's cool too. Is it cold? Is it cold? Cold. In here, I don't know if it is too cold. Yo no diría que está muy cold acá, pero sí como que es warm and cold. No sé cómo, en chill. Está como caliente, cálido, pero también como tiene escalofríos. I don't know how to say it. But yeah, something like that. Like duro blandito. Exactly. Something like that. Ahí, por ahí vamos. So, teacher, dígame. Excuse me, please. Este, today, en inglés corporativo me enviaron ya el formulario para la nueva inscripción. Y es hasta el 15 de diciembre que está la fecha límite para inscribirse. Para inscribirse, right? Okay, pero ustedes van a iniciar, porque estamos viendo eso de cuando iniciaban, and you're going to start on January. La vuelta January. De nuevo vamos para enero, y es en January. ¿Qué pasó? I don't like vacation. You don't like the vacation? Yeah, well, no. Vamos a tener obligada la vacación entonces. I miss day. You miss what? I will miss day. You will miss. I will miss everybody. Oh, you will miss everybody. Uh-huh. Okay. Yes. Yeah. That's true. Okay, guys. So, miren, vamos a hacer unos ejercicios ahorita en este momento sobre el reloj. ¿Se acuerdan que fue lo último que practicamos? Yes, do you remember about the time, la hora? Creo que vimos eso, pero también las oraciones, ¿no? Yes, y vimos las oraciones. ¿Las de preguntas, me dice? No, eran unas imágenes. Y íbamos a poner qué eran, lo que estaban haciendo, algo así. Creo recordar, no sé si... Ya. Tenemos eso también. Nos quedamos en unos ejercicios. Yes. Denme un segundito, guys, porque estoy buscando un ejercicio que tenía aquí, pero no sé qué me pasó, que no me aparece. Okay. So, voy a empezar aquí. Creo que era este ejercicio, si no mal recuerdo. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí abajo. Okay, so, but it's time now. Ya es tiempo ahora. So, welcome to the class. Welcome, everybody. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase que es the second one of the fourth week. So, solamente dos clases más and that's it, right? We're done. Terminamos dos clases más y esto ya llega a su fin. So, y nos veríamos de nuevo, supongo, en enero, en January. That will be the date that we'll be opening again. Los cursos. Porque, like, basically, ahorita... Aunque digamos que solo nos den 24, 25, 31 y primero, pues siempre hay cosas que hacer para estas fechas. Like, there are a lot of things to do. Like, no sé, se vuelve loco diciembre. So, Fernando, disculpe, usted tiene la palabra. No, si quiere preguntarle. Y digamos, si entramos en el módulo 2, siempre sería usted nuestra maestra. Sería otra persona. I don't know, no lo sé. Realmente nunca me ha tocado darle un mismo grupo dos veces, así que maybe not, pero tal vez sí. Yo nunca lo descarto, pues que sí, puede ser que no.
Así que vamos a ir viendo ahí. Yo creo que la cosa que hacen en inglés corporativo es como para que ustedes también conozcan más acentos, más metodologías y así, ¿verdad? No se acostumbren solamente a un acento, porque eso les va a hacer que su inglés no crezca y después tal vez escuchan a otra persona decir algo diferente y van a decir, ay, no, pero es que yo estoy acostumbrada a que me lo digan de esta manera, ¿verdad? So, yeah, so, también se hace por esas situaciones. Ok, so, guys, vamos aquí, les voy a compartir mi pantalla, bienvenidos y bienvenidas, como les decía, preguntas sobre la plataforma, me escriben mucho, mucho, mucho durante el día preguntándome sobre la plataforma y les contesto, les trato de contestar lo mayor que puedo, pero aquí es como cuando contesto mejor, ¿verdad? Con ejemplos, mostrando y viendo los ejercicios, así que ¿hay alguien que tenga una pregunta con la plataforma en este momento que yo les pueda ayudar con eso? Yo tengo una pregunta. Dígame, Saúl. Con el último examen de la unidad 5, digamos, ¿cómo cuando nos equivocamos? O sea, ¿tenemos que hacerlo bien todo o hasta que lo hagamos bien? Lo pueden volver a hacer hasta que lo tengan todo bien hecho. No hay problema. No hay problema. Puede repetir los ejercicios hasta que las respuestas salgan correctas. Ahí no hay un límite. Ajá, sí, porque a veces quizás por, no sé, las contracciones o algún punto o algo así, a veces no acierta uno. Sí, a veces son cositas así y a veces sí, ¿verdad? Gramaticales. Entonces uno solo hay que volver a revisar el ejercicio, lo vuelve a hacer y se lo toma como bueno, Saúl. Ah, va, está bien, gracias. Ok, mientras no hayamos llegado a nuestra fecha límite, yes. Andrea, no sé si me iba a decir algo porque vi como que quiso activar el micrófono. Yes, I have a problem in the final exam, literal B, number four. Okay, let me check. Pone ahí en el ejercicio solo la respuesta y dice, no, my first language is in Spanish, it's Portugués. Entonces, yo creo que la pregunta, respuesta. Ajá, ¿cuál pone de respuesta? Sería la pregunta, la respuesta. Y pongo first language Spanish. Is Spanish your first language? También lo he puesto así y siempre me aparece mal. Vaya, veamos entonces. Me dice que es literal B. B. Number okay. Four. Okay, ahorita estoy cargando eso. Tendría que ser is Spanish your first language? Spanish your first language. Aunque a ver, bueno, ya vamos a ver aquí todo. Intentó ya con is your first language Spanish. Is también. Your first también. A sí. Ver, comparto. Estamos hablando de esta, ¿verdad? Yes. Miren aquí. Is your first language Spanish? ¿Está poniendo con mayúscula el Spanish? Yes. Yeah. Veamos cómo me lo da a mí. Yeah, it shows it's correct. Vale, voy a copiar ahí y pegar para que lo ponga exactamente como lo tengo yo acá. Tal vez así le da. Ajá, así como lo escribió Miriam también. Así. ¿Es your first language Spanish? Sí, así. Me aparece mal. Voy a revisar nuevamente, pero así exactamente igual lo tengo. ¿Language? ¿Así está escrita esta palabra? Porque a veces es un poco confusa, puede ser. Ahí está. Había puesto una E en ajá. Lugar de A. Claro, es confusa eso era. La palabra. Ok, yes. Le digo porque a mí me pasaba de estudiante que como es language, pareciera que es una E, pero es language, ok, language. Bien, very good. Ahí estamos bien. ¿Otra duda, jóvenes? No hay problema. O sea, si es una duda así como esta, no hay problema. O sea, la cosa es que tenemos que resolver todo para que puedan tener la mayor nota que se pueda alcanzar. Yo tengo problema con la última de ese ejercicio, teacher. Ok, con la última de este ejercicio. Comparto pantalla de nuevo.
segundito. Ahí estamos. Okay, so it says, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. So, ¿cuál creen que es la pregunta? ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene una idea de cómo debería ser? Are you from Japan? Are you from Japan or are you Japanese? Japanese. Okay, vamos a ver si es así. Are you Japanese? Yes, is that. Tiene que ser la nacionalidad la que pregunta. Are you Japanese? Intente con esa y me dice ahora. Yes, así como lo escribió Andrea, así como lo escribió Miriam, eso es correcto. Okay. Okay, ¿alguna otra duda con respecto a eso? Yes. Teacher, yo tengo problemas pero con la primera de ese mismo ejercicio. Bueno, ya vamos a hacer todo el ejercicio, la verdad. vamos a ver aquí. Bye. So la primera dice, no, they're not from England, they're Australian. So no son de Inglaterra, son de Australia. ¿Cuál creen que es la pregunta? De hecho, esta me la mandaron en el chat el día de ahora. Where are they from? Where are they from? You think that's the right one? Si esa es la correcta, where are they from? ¿Seguros? ¿Creen? ¿Alguien tiene una variante a lo de Miriam? I don't remember. Vaya, vamos a ver una pista clave aquí. Lo clave es que está diciendo ya en la respuesta, como que me han dicho que si yo soy de ahí. No, they're not from England. Entonces no ha sido una respuesta. Si yo le pregunto, ¿De dónde eres? No, no soy de Guatemala, soy de El Salvador. Pues la gente, claro, yo no te estaba diciendo que eras de Guatemala, ¿verdad? Entonces la pregunta no puede ser, ¿de dónde eres? Porque entonces no contestarían que no soy de Inglaterra. La pregunta es una pregunta cerrada, por lo que debería ser. Vamos a ver si en el chat me la están mandando bien. Are you from England? Are they? Are they from England? Yes. Porque aquí ya estoy preguntando, ¿son ellos de Inglaterra? No, no son de Inglaterra. No, they are not from England. Y ahí aclaro, ¿verdad? Vamos a ver la segunda. Igual esto lo vamos a ver de nuevo el jueves. So, we're from New York. Aquí, si la pregunta, ya estoy diciendo que soy de New York. So, what's the question? ¿Cuál es la pregunta en este caso? Where are you from? Where are you from? That's correct. Where are you from? La siguiente, number three, dice, I think she's 22. So estoy hablando de una age, 22. What is the question? How old are you? How old is she? How old is she? Esto es correcto, ¿verdad? Tenemos que jugar bien con cuáles son nuestros sujetos para que tenga sentido. Ahora corrijamos todas esas. And yes, you see. Are they from England? Where are you from? How old is she? Is your first language Spanish? Are you Japanese? Y por algo que les voy a enseñar ahora, vamos a poner especial cuidado en estas oraciones. De hecho, las voy a copiar y las voy a pegar aquí. Porque el tema de ahora tiene mucho que ver con esto, el día de hoy. Déjenme aquí. Dame un segundo. Ok, esta. Mi café no había. Calentándolo. Va. Que nos regale un poquito, dígale. Si alcanza para todos, mejor. Así todos tomamos el cafecito de la noche. Ok. Importancia, ¿verdad? No fue nada malo lo que pasó, porque de hecho es como bien cualquier cosa, pero siempre la importancia de esos micrófonos, porque ya me han pasado otras cosas. Yeah. Right. Otras veces que no piden café. Ok, very good. So guys, we were here. Les muestro esto nada más porque vamos a hablar un poco de falling and rising intonation. So tenemos que hablar un poquito de ese, right?
Bien. Déjenme aquí, que aquí estamos nosotros. Sí, nos habíamos quedado en la última actividad. A ver, guys, tengo que hacerles esta pregunta porque es muy importante que les haga esta pregunta. ¿Quedó claro lo de las horas el día de ayer? Porque es confuso. No lo voy a culpar si no quedó claro. Pero si quedó claro, perfecto. ¿Es it clear? ¿Yes? Ok, veo a Andrea que dice que yes. Yes. Miriam dice yes. Que yes. Chris, yes. Ok, bien. Very good. Ok. Ya es como cuando en la iglesia dicen alguien se opone, dejan un ratito, nadie se opuso, pues casamos a los novios. Así que aquí pasamos al siguiente tema, ya que están diciendo que no hay nada que decir, ¿verdad? So, very good. Vamos aquí. So, today is Tuesday, December 12th, 2020. Ya estamos completamente en la Section 5, ya no vemos nada de la Section 4. Ayer fue nuestro último tema con respecto a eso, de hecho. Entonces, vamos a hablar aquí un poco de what time is it, de nuevo, el mismo tema al que vamos a tocar, y vamos a hablar un poco sobre rising and falling intonation. ¿Cuándo mi voz sube? ¿Cuándo mi voz baja? ¿Ok? En una pregunta. Preguntas open questions and closed questions. Preguntas que se contestan con un sí y un no. Y preguntas que se contestan con información más detallada. ¿Dónde sube la voz? ¿Dónde baja la voz? Y eso vamos a aprender el día de hoy. Very good. So, pasamos a esto que era con lo que nos habíamos quedado pendiente, que creo que era lo que me estaba diciendo Fernando, right, Fernando? Yep. Sí, teacher. Ok, excelente. Entonces vamos a pasar con esto, guys. Si no tenían captura, toman captura porque vamos a trabajar ahorita en los breakout rooms con estas imágenes de aquí. So, what we're going to do is this. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, guys. Vamos a ir preguntando con nuestros compañeros cada una de las fotos que está aquí. So, for example, yo voy a decir, number one, y yo soy la encargada de preguntar, number one, what is this person doing? ¿Qué está haciendo esta persona? What is this person doing? ¿Ok? Y ustedes me van a decir, ¿qué está haciendo ella? She is... texting. She's texting. Or you texting. Can say she's using her phone. She's sending a message. She's, I think that's WhatsApp. Se ve como WhatsApp. So she's sending a message. She's texting. She's using her phone. Hay opciones de respuesta. Luego she's la siguiente. Writing, texting. She's writing a text. Yes. She's sending a text. Yes. She's typing. As well, también se puede decir como tecleando. She's typing. So la siguiente es. What is this person doing in number two? Y dice usted, oh, in number two, for example, yo voy, digamos, con Adrián. Adrián, number two, what is this person doing? Entonces, Adrián viene y me dice. He's running. Okay, he's running. Entonces, ahí estamos bien. Luego voy con la number three y yo le digo, for example, a ver quién tengo aquí. Ever. Ever, in number three, what is she doing? What is this person doing? She's walking the dog. Excellent, very good. Vamos ahora con Juan Carlos Estrada. In number four, what are these people doing? They are dancing in the party. Okay, they are dancing in the party, yes. Aquí cambiamos, miren, ya no dije person, sino que dije these people, porque en are, porque son un plural. Ahí también tengan cuidado con eso. O pueden decir, what is she doing? Oh, she's dancing with her partner. Ella está bailando con su compañero. Luego voy en number five y le digo, for example, Gabriela Ramírez. What is this person doing? In number five, Gabriela. He's cooking. Excellent. Thank you very much, Gabriela. Then we go with number six. Y voy a preguntarle a Hilma. Hilma, in number six, what is this person doing? He is working. Excellent. Good job. So, eso es lo que van a hacer. Y luego la persona que preguntó va a tomar el turno de ser quien responde y el otro que contestó va a preguntar y así sucesivamente. Okay, guys? So, that's what we're going to be doing. No lo hagan solo una vez como, ah, vaya, ya estuvo. Ya hicimos lo que la teacher dijo y ya, vaya, vayámonos de nuevo. Okay, no.
do it as much as you can. Practiquen hasta lo más que puedan, because that's the main purpose in here. So I'm going to divide the class into groups so you can go ahead and do this. Bye. Guardan silencio, por favor. Let's go. What is the person doing, number six? He's thinking. What is the person in number six? O sea, él está pensando, pensando, por eso puse sí. So, number one. She's texting on WhatsApp. Okay, what is the person doing, number two? He is running on the street. Okay, what is the person doing, number three? Jogging, también, me equivoco. Jogging. Jogging. Es trotando. Yes. Ah, sí, sí. Jog era trotar, es cierto. Y jogging. Okay, Carlos. What is this person doing in number five? She is cooking. Okay. What is this person doing number four? Are dancing. They are dancing. Que al final walking the dog es prácticamente el, o sea, pasear el perro, ¿verdad? No es necesario. El perro. No es que pasea en general. Number four, they are dancing. Number six, he is cooking. Number five, perdón, he's cooking. Y number six, he's working. No sé cómo se dice estresa. Stressed. Con una T al final, stressed. Stressed. Stress.
Dress. Yeah. Okay. Number four. She number four. Yes, she is dancing with boyfriend. Her boyfriend. Podría ser. What is the person doing? Number three. Number three. She is walking the dog. Mm-hmm. What is the person is number one? Gabriela is texting with her la duda. With your friend. Uh-huh. Okay. Así sería. Chévere. Estamos si bien. Querés, más mientras nos sacan. Sí, está bien, está bien. Dale. What is this person doing in the number three? Give me a moment, please. And number three, she is walking the dog in the street. Okay. What is this person doing in the number six? In the number six, he is working up. Okay. What is this person doing in the number one? In number one, she is texting with your boyfriend. Okay. What is this person doing in her boyfriend? Porque estamos hablando de ella, posesivo de ella, her. Hair, okay. Ajá, sí, sí, hair. It's warm. Así se dice, ¿verdad? It's warm. La una, ajá. It's warm. O no, no, ajá. No. It's 35. Ajá, 25. Ajá, it's 25 past one. No se puede decir así porque ya está en tú, el 35 se supone. Ah, sí, ajá. Ah, pero no, ahí tendrías que decir cuánto te falta para las dos. ¿Cuánto faltaría ahí? Ajá, ¿cuánto faltaría ahí? O sea que no podemos decir lo otro, no podemos decir paz. No, ajá, no. Ahí tendrías que decir cuánto te falta para las dos. Correcto. Ajá. He is a running. What? He is a running. He's running. In the number three, what is this person doing? She's working the dog. Hello, welcome back again, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Qué bueno que ya estuvieron practicando, pasé ahí por las salas, muchos estaban practicando, incluso le pusieron nombre a los personajes, algunas personas, otras personas ya no estaban practicando eso, sino que ya estaban practicando lo de las horas. And yes, this is time for you to practice. Uy, mi cámara se apaga cada vez que vuelvo. Perdón, hola. Entonces vamos a volver aquí, guys. A ver, deme un segundito, Ok, vamos ahora con un poco vamos a hablar de horas, ok? So that's what we're going to be talking about today, about times. Vamos a hacer un ejercicio de eso y también lo vamos a hacer así como en grupo el ejercicio. Voy a explicar una vez más, like a little bit more about times. So how to say times, voy a preguntar también cómo decir las horas.
Voy a repasar cómo decir las horas, porque yes, probablemente sí estuvo fácil como lo dije, but it's always good to go over it again, para ir de nuevo por eso, ¿verdad? So this was the one that I used to explain it, right? Este es el que yo usé para explicarlo. Y básicamente aquí hacemos como una línea, ¿verdad? Una línea imaginaria, podríamos llamarle así, que en esta mitad, todo lo que está en esta parte, de estas horas para acá, qué feo me queda aquí, qué horrible manejo los círculos yo, ¿verdad? Ahí. Okay, so this part, you say it past. Lo que pasa de la hora que es. Y en esta parte de acá, ¿verdad? En esta siguiente parte que vamos a tener acá, ya no digo lo que pasa de la hora que es, sino que lo que falta para la hora que viene. Right? So ya no menciono ni siquiera la hora que es. So for example, como estamos, por ejemplo, ahorita. Que alguien, ¿cómo me dirían la hora de este momento? Así de esta forma complicada. A ver quién es valiente y me lo dice. Yo. Ajá, dígame. Ok, it's 33 to 9. 33 to 9. Ah, no, perdón. 33? No, serían, hijo de... Serían... 5 to 9. It's 25 to 9. It's 25 to 9, en algunos reloj puede ser eso. En el mío, por ejemplo, it's 27 to 9, right? Ajá, it's 27, es cierto. Ok, so decimos, ven, ahí es lo que es un poco ahí como complicado, ¿verdad? Ver que en este momento ya estamos hablando de la hora que viene y los minutos que faltan para esa hora. No los minutos que pasan de la hora anterior. No tiene sentido decir los que ya pasan de la hora anterior, sino que los que vienen para la siguiente, ¿verdad? So, for example, hablemos de otra hora. Déjenme hablar aquí otra hora. Pongamos, se la voy a poner en números y ustedes dicen ahí. Ok, what time is it there? 20 to 10. Es correcto. Entonces yo ya no digo, claro que son 40 minutos los que pasan, pero yo ya no estoy hablando de esta hora, sino que estoy hablando de la que viene. Por lo tanto, sí, yo ya no menciono eso. Exacto. Very good. A ver, Joana, me está levantando la mano ahí, dígame. Sí, siempre he tenido una pregunta y es que no sé si alguien ya se lo habrá hecho. Para en inglés se puede decir hora militar, así como la manejamos acá, o únicamente es así la normal, la que sabemos, las 8, las 10, las 12, o se pueden decir cuando son las 8 de la noche, son las 20 con tanto. Se puede. Mire, ¿no? Para empezar, que nada, es la primera persona que me hace esa pregunta, porque usted dice que si me la ha preguntado alguien más, no, nadie ha querido saber la hora militar en inglés. But yes, guys, it does exist. Sí que existe una hora militar en inglés. Así como nosotros decimos las, ¿cómo dicen? Ni siquiera sé, las 20, ¿cómo dirían? 40, 20, 40. Las 20, 35. Las 20:35, las, yes, yes, you can say it like that. Ustedes sí que lo pueden decir de esa manera. O sea, la tradicional, que es la que nosotros decimos como it's 2:10, está también la otra que es la complicada de decir lo que pasa y lo que tiene, pero también hay una forma de la hora militar que sí se dice, pero no se la voy a poder decir todo ahorita porque ni siquiera me la sé en español, pero sí hay hora militar. For example, it's 20, no, quiero ver, 25 to 21. ¿Cómo? 21, yes. Vale, mire, estoy viendo aquí, estoy leyendo también que dice acá, la hora militar tiene las siguientes diferencias con la estructuración formal de la hora. La hora militar se basa en un reloj de 24 horas, claro, son las 23 con tanto. Es decir, que las horas van desde 0 hasta 23. La hora militar carece de los puntos
Entonces no se ponen puntos en hora militar, sino que se dice la hora como completa, ¿verdad? Son las 1500. So, para las horas en punto no se dice o'clock. Oh, mire, bien, qué buena pregunta, Joana. Para las horas en punto no se dice o'clock, como es like 15 o'clock, que serían las 3 de la tarde, ¿verdad? No se dice 15 o'clock, sino que se dice 1500, 1500, así se maneja, 1500, ¿ok? So, eso es una cosa de los números también, que se los puedo explicar, sí, pero es muy fácil. Los números en inglés todavía son más fáciles de lo que habían pensado. Ya van a ver por qué. Ok, entonces sí se dice así, mire. Por ejemplo, en lugar de decir las 3, se dice 1500, 1500. Así se dice la hora militar en inglés. ¿Cuándo es la 1? Dicen 0100, 0100. Así es la 1, 0100, 0100, and yes. De hecho, hay unos códigos aquí de hora Zulu, hora no sé qué. Wow, yeah. Es un montón el artículo que acabo de encontrar, pero sí existe. No, no nos matemos ahí un poco, pero sí, buena pregunta, Iván. Y nosotros que queríamos que usar el tú era el difícil, la militar es peor. Yeah, it is, it is. It's dígame, better this form. Yeah, it's better this way. No nos vayamos allá tanto, ¿verdad? Pero miren, ya que está eso, se lo voy a explicar. Claro, me parece muy interesante explicárselos porque a mí nunca nadie me lo explicó. De hecho, no hay un tema, creo, que vaya a explicarlo así. Pero yo lo aprendí porque lo escuché, mucho lo escuchaba yo. For example, vaya. El número que estaba ahí, ¿verdad? So, this number, ustedes ya lo dividiríamos como 1,500, ¿verdad? Lo dividiríamos hacia este número. Estamos diciendo 1,500, 1,500, pero en inglés hay una forma más fácil todavía de decir los números. Entonces, que yo desde este momento aquí me ubico que son 15 cienes, donde hay dos ceros son cienes, siempre van a ser cienes. Entonces, este número yo lo podría leer como 15 cienes y se acepta, 1,500, ¿ok? 1,500, yeah. Por ejemplo, este, que podría ser 3,500, yo lo podría decir como 3,500, 35 cienes, y lo toman correcto, porque es una forma de ir diciendo los números. Incluso usted puede decir hasta este número como 9,900, ¿ok? 99 cienes, and you can say it like that. Lo van a aceptar, y esto no está en los temas ni en los libros, pero sí que lo aceptan. Que yo en lugar de decir 1,500, 3,500, and 9,900, perdón, yo puedo decir simplemente 1,500, 3,500, 9,500. ¿Y así? Bien sencillo. ¿Y 2020, teacher? No, ese sí lo digo 2020. Ah, 2020. Uh-huh. Uh-huh. Ahí sí, porque no hablamos de cienes. La cosa de los cienes es cuando aquí hay un número entero y termina con dos ceros al final. Uh-huh. ¿Me comprenden ahí? Fernando, diga. Una pregunta, teacher. ¿Y esa forma también se puede utilizar con los miles? Es decir, digamos, 15 miles, por así decirlo, ¿o solo sirve con los cientos? ¿Cómo 15 miles? O sea, en vez de decir 150,000, Yeah, I think it does. Creo que sí funciona, Fernando, pero la más común es esta, mencionar los hundreds. Tendría que averiguarle bien porque realmente no es un tema que le digo como que se encuentra en un libro, pero sí es una simplificación de los números que ellos hacen mucho. Okay. Okay. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Yes, yes, very good. Okay, so eso sería un tema así que les explico sin que esté ahí, pero me parece interesante que lo supieran, ¿verdad? Okay, vamos acá, guys. Ahora, ya teníamos esto, ya tenemos esto aquí, después de las preguntas así bien matadoras como la que me hizo Joana, gracias, pero es verdad, y siempre se vale que hagan ese tipo de preguntas, ni modo, ¿verdad? Me preguntaron ya la hora militar, para otra vez ya tengo la respuesta. Sí existe, pero no la quieren saber. Ok, vamos aquí, guys. En esto estábamos. A ver, aquí hay mensajes que me están cayendo que estoy viendo que es para Joana en específico, dicen. Mi hermana me confirma que sí. ¿Qué me confirma mi hermana? ¿De qué estaban hablando? ¿Ok? Ah, es que nos estábamos preguntando para seguir practicando qué era lo que habíamos hecho este día. Entonces queríamos saber cómo se decía. Y pues encontramos la forma que era, ya le digo. Cuando el did, teacher. What did.
did you do today? What did you do today? Ajá, eso. Ah, ese es pasado. Claro, claro, claro. Ese es para hablar del pasado. Ya. Yeah. Very good. Bien. Ahí todavía el pasado no lo van a ver ustedes. El pasado lo van a ver... Siempre lo ven en básico, pero no sé en qué módulo específicamente. Pero sí lo van a ver más adelante. Ok, guys. So, voy a explicar acá un poco sobre esta actividad que vamos a hacer en este momento. Tenemos aquí estos, like, relojes analógicos, ¿verdad? Que tienen la hora así, pues, normalita, que cuesta aquí, ¿verdad? Y que el reloj de para y todo. Y luego abajo tenemos las horas digitales. Lo primero que vamos a hacer es en conjunto, ¿ok? Aquí entre todos nos vamos a ayudar en este momento y vamos a decir la hora de la manera sencilla. Es la primera actividad que tenemos. Uy, y después miren lo que tenemos. Tenemos la hora de la forma sencilla. Entonces van a decirme ustedes qué hora es y yo la escribo aquí en digital. So, for example, la primera tenemos que es, ¿qué? La forma sencilla. ¿De la 15? 12:15, yes. No se me asusten si es de la forma fácil, hombre. Ok, it's 12:15. Yes. Vamos en la siguiente. So, what time is it in here? 3:35. Es correcto, 3:35. Yes. Vamos en la siguiente. 5:45. 5:45. Yes, that's correct. 5:45. Vamos con la siguiente. 11:30. Okay, y aquí 1:25. Y en este de acá 9. ¿Cómo? 9. 10. Excelente. ¿En este de acá? 8:50. 50. Recuerden, 15 es 15. Yes. Y en 7:25. Excelente. Va, ahí la hora todo perfecto, todo correcto. Qué bonito decimos la hora, ¿verdad? Ay, qué fácil. Abramos todos el micrófono que aquí llegó nuestro momento de brillar. Ahora viene lo bonito, ¿verdad? Viene lo bonito. ¿Cómo decir estas horas, pero en la forma complicada? Y ya que Joana nos dio el tema, vamos a aprender también cómo decirle hora militar. No, mentira, mentira. Ya lo veo a todos después mandándole mensajes a Joana. Hola, Joana. Mejor digamos el trabalengua, teacher, y no eso. Right. Ok, bien. Ahora que ya tenemos, yo el primero les dije de la forma sencilla para escribirlo en el reloj digital para que sea sencillo también ya después pensarlo, ¿verdad? Okay. En la primera, vamos a ver ahí, en la primera yo tengo que son 15 after 12, right? So it's 15 or if 15 past 12, past, porque con past te lo estoy enseñando. Okay, so it's 15 past 12. O yo puedo decir de la otra forma que estaba diciendo para que digan que, no digan que nunca les dije, it's 15 after 12, okay? Ahora, en este caso de aquí, el siguiente es el que estábamos hablando, que puede ser un poquito como complicado, porque tal vez no lo conocemos, queremos decir el 35, ¿verdad? Está el 35 ahí, ¿por qué no voy a decir ese? Pero vamos a contar, ¿cuántos minutos faltan, guys, para que sean las 4? How much? How many minutes? It's 25 to 4. Mire. To 4. Es que ahí son las 3. ¿Cuánto falta? ¿25 para las? 4. Ah, sí, es cierto. It's 25 to 4. Ven, puede ser complicado. Yes, y aquí es de pensar un poquito más. Quiero que pongan cabeza en este ejercicio, ¿verdad? For example, el siguiente que viene, ¿qué hora es? 15 to 6. It's 15 to 6. Teacher, or it's quarter to 6. Yes, it's quarter to 6 as well. También eso es correcto. Quarter. Recuerdan quarter, ¿verdad? La cora. Luego tenemos este. Y en esta mitad todavía se mantiene el primero. Por lo tanto, nosotros decimos it's... Half past 11. Correct. Yeah. Very good. En el siguiente tenemos esto. Siempre sigue en la primera mitad. ¿Cómo sería? 25 past...
1. It's 25 past 1, ¿ok? Ahora le voy a dar la palabra con la siguiente hora a alguien que no esté escuchando mucho, porque claro, Ismael, vaya, Ismael, ayúdeme con la siguiente hora. ¿Cómo sería en este caso, Ismael? Sería it's 9. Primero los minutos, Ismael. Okay. 10 past 9. It's 10 past 9. That's correct, ¿correcto? Okay, very good. Vamos a ir con otra persona aquí. Saúl. Aquí es la hora que viene, la que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería aquí, Saúl? It's 7:45. Mire, ¿cuánto falta? ¿Quarter? ¿Seguro que es quarter? ¿O mire? 10. It's 10:50. ¿Cuál es la hora que viene? 8. ¿La hora que viene? In night. Ok, entonces sería it's 10:49, porque estoy diciendo lo que it's falta. 10:49. Exactamente, los minutos que faltan para okay. La siguiente. Very good, thank you very much, Saúl. Vamos con Jocelyn Coca. ¿Cómo sería en este caso, Jocelyn? It's 25 past 7. Excellent. Good job, guys. Ok, recordemos esto de nuevo. Cuando yo ya paso del 30, ok, y empiezo en números como 35, 45, 50, todos esos, yo ya no voy a decir el número, sino que voy a hacer mi resta matemática en la cabeza. Ay, si son las 50, ¿cuánto falta para que sea la siguiente hora? Solo faltan 10 minutes. So I'm going to say, it's 10 to... to la hora que viene. It's, for example, si son las... va, ahorita. Ahora es un momento correcto para decir esta hora. Porque actually it's this time, right? So, ¿qué hora es en este momento? It's 10 to 9, right? So, así de fácil, así de sencillo. Algo que se puede ver muy complicado. No es tan complicado si ustedes le hacen ahí la matemática en la cabeza, ¿verdad? Yo sé que a algunos les ha parecido más fácil este tema y a unos otros pues les ha parecido un poco más complicado y eso está bien. Usted no se preocupe si se siente en un tema más adelante o más atrás que otro porque todos somos diferentes en el proceso de aprendizaje, así que no todos aprenden al mismo ritmo. Pero mientras usted aprenda y se quede algo, ahí es lo importante, ¿verdad? No sé si han visto ustedes una reflexión donde dice que no pueden juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Entonces es como que ese es el sistema educativo. Están un montón de animales, así está, pero no es que ustedes sean animales, ¿verdad? El ejemplo que ponen ahí, que está un mono, está un pájaro, está un ratón y está un pez y está una lagartija. Y dicen, vaya, el examen del día de hoy es que todos se suban a ese árbol y el que se suba tiene 10. Pues claro, el pájaro va a llegar primero, el mono probablemente llegue segundo, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Pero el pez, ¿cuándo va a llegar ahí? When? Nunca, right? Entonces no puedes juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol. No puedes juzgar a un estudiante porque no hace bien esto cuando su habilidad probablemente está en otro lado. ¿Ok? So, yo no les digo, no se comparen con los demás, sino que cada quien a su ritmo, right? Very good, porque vi que ese tema se les hizo muy fácil a algunas personas y a otros pues les costó un poquito, pero no se preocupen, ahí vamos. Ok, excelente, ahora puede ser que sea el momento de brillar de otros. Miren, aquí llegamos a otro momento de brillar. So now, who's gonna be shining today? ¿Quién va a estar brillando el día de hoy con esto? A ver, ya se lo aprendieron. No me vayan a decir que no, teacher, pero es que eso nunca lo habíamos visto. Claro que ya lo han visto. So, who's the brave one? ¿Quién va a ser valiente? Okay. ¿Carlos Estrada? Sí. Dígame entonces. Very bad, a bit of bad, but a bad, very bad. So very bad, a better bad, and it was better than bad, very bad before. Ok, solo vamos a repetir esta palabra, Carlos. But. Very bad. But o bad. Very bad. But. But. Ok. Ok, but. Very bad. Very good. Thank you very much, Carlos. Vamos a ver quién más. Los veo que están todos repasando.
I can? Yeah, okay, Miriam. Teacher, okay. Very bad, a bit up. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a butter, better, better butter. And it was better than the butter. Se me traba la lengua. Es el propósito. And it was better than the butter, very bad before, right? Vamos a ver quién más, quién más. ¿Quién da más? Adrián Cuellar. Mi teacher. Oh, espérenme, que Adrián activó ahí su... Ok, Adrián, okay. Fernando y Andrea. Vamos okay. con Adrián primero. Ok. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better that the... Yes, very good. Thank you very much, Adrián. Yes, excellent. Vamos ahora con Fernando, que había dicho, luego voy con Andrea y Gilma también dice aquí. Okay, bueno, a ver. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Excellent. Good job, Fernando. Good job. Excellent. So vamos ahora con, a ver, en la clase pasada, en la última vez que dijimos esto, hubo alguien que lo dijo, like, really good, muy bien. No recuerdo quién fue, pero ya. Fue Estela, ¿no? Creo recordar. Was it her? No sé. I don't remember really. Pero vamos a ver ahora quién es. So vamos con Andrea, luego voy con Gilma. Yo tengo a Carlos y yo se liguen ahí. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, better than the butter very bad. Excellent, good job, Andrea. Very good, yeah, muy bien. Vamos con Gilma. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Wow. That was really good. Estuvo muy bien, Gilma. A ver, Carlos, supere eso porque usted es el siguiente, Carlos Pérez. No puedo superar eso. Hágale competencia, no se deje. Very bad, very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, I was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Yes, very good, Carlos. Me lo puso nervioso. Mire, Gilma, no me le haga eso, por favor. Yes, that was really good, Carlos. Mire, después de los nervios, muy bien. Vamos ahora con Jocelyn Coca. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Wow. I think it was Jocelyn. Creo que fue Jocelyn, por lo visto. Yeah, yeah, really good. Si usted fue, ¿verdad? Sí. Yeah, very good, very good. Muy, muy bien, ¿ok? Sigan practicándolo los demás porque esto... En cuanto a la pronunciación, esta es como la clave. Que yo desenrede mi lengua, ¿verdad? No voy a aprender a hacer una buena pronunciación hablando las cosas como las hablo en español. Miren, ahora incluso alguien me dijo algo que me pareció muy curioso y ustedes podrían hacerlo también. Es imitar el acento que las personas de Estados Unidos hacen cuando vienen a El Salvador y quieren hablar inglés. ¿Ya han visto cómo hablan ellos? Como yo quiero un poquito de... y así, ¿verdad? Ahora, intenten hablar así, pero en inglés. Y me pareció muy curioso que esta persona me dijera, no, es que yo mi acento lo mejoré intentando imitar cómo ellos hablan cuando hablan español. Y yo, pues tiene sentido. Claro que tiene sentido. Que me das un poquito de very bad, a bit of butter. You see? Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está. Básicamente es que el sonido que ellos relacionan con el inglés lo hacen cuando hablan español. Entonces ustedes ahí como, no digan very bad, a bit of butter. Pero miren aquí. Very bad, a bit of butter. ¿Se escucha diferente la pronunciación? ¿Sí o no? Very bad, a bit of butter. Así como, quiero un poquito de azúcar. Or something like that, right? Intenten imitarlo. Sí, me pareció muy interesante ese tip que me dieron el día de hoy. Pero bueno, ya hice otro comercial. Vamos a otro tema del día de hoy. El tema que tenemos hoy es este. Miren,
rising and falling intonation. Es un tema corto, por eso lo dejé para último, porque no es algo tan complicado. ¿Cómo subir y bajar la voz cuando yo estoy haciendo preguntas? Tengo aquí dos opciones de cuándo hacerlo. If the question is a yes and no question, que es una pregunta cerrada, solo contesto either con yes or con no. The voice rises at the end of the question. Entonces se levanta al final de la oración, right? ¿Por qué? Yo he... Yes, Miriam, eso es bueno, practicar con canciones también. A ver, porque lo que yo quiero saber, le voy a poner un ejemplo de pregunta aquí. Ya, esa está bien. Ok, va, vamos a hacer este ejemplo aquí, miren. Espérate, mi amor. Qué cariñoso me andan tratando el día de hoy, jóvenes. Me van a poner nerviosa, me van a poner nerviosa. Ok. Hoy es día del micrófono abierto. Le ofrecieron café. Ya. Hoy ha sido un buen día, no se preocupen, pero no me pongan nerviosa, ahorita no. Ok, bien, guys, vamos aquí en esta parte. If the question is a yes and no question. A ver, tengo que calmarme. Ya ven, les dije, no me pongan nerviosa. Va. Ya volví. Si la pregunta es sí o no, lo que yo quiero saber, dejen de reírse ustedes porque me dan risa a mí. Lo que yo quiero saber y lo más relevante está al final de la pregunta. Esto es lo más relevante. Por lo tanto, así como lo mismo de el estrés, que yo pongo el estrés en la sílaba que es más fuerte, la más relevante, lo mismo es en la intonation. Lo que yo quiero saber es que si ella es tu teacher, right? Is she your teacher? Y es una pregunta cerrada, por lo que arriba la entonación va en la última parte. Is she your teacher? Is she your teacher? Is she your teacher? Arriba, subo, ¿verdad? Esto no está tan alto. Esto está como, is she, y ahí se queda. Ahora, cuando lo que yo quiero hacer es una pregunta abierta, que es con las que tienen where, when, what, which, why, what kind, todo ese tipo, how, todas esas que son double edge. Y, por ejemplo, vamos a hacer la misma de ahí arriba, is she your teacher, pero vamos a poner con who. Who is your teacher? ¿Quién es tu maestra, right? Who is your teacher? En este caso, aquí sí va a ser acá la fuerza y baja, right? So when you're asking this, if the question is in double-edged question, in other words, if you're asking question, blah, 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 which is that, let your voice fall at the end of the question. Vamos a dejar que nuestra voz caiga al final de la oración. Contrario aquí, que aquí sube. Aquí vamos a dejar que caiga. ¿Ok? So aquí lo que me interesa saber es quién. ¿Ok? ¿Quién? Por lo tanto, a esto le voy a dar relevancia y voy a decir, who is your teacher? ¿Ven? Diferencias. Is she your teacher? Who is your teacher? Is she your teacher? Who is your teacher? Bajo. Is she your teacher? Who is your teacher? ¿Ok? Repito, ahí es relevante que ustedes sepan, uno, que si es una pregunta cerrada, ya sea con el verbo to be o hay otras preguntas cerradas como con do, como con have, que se contestan con sí y con no, ya lo van a ver más adelante. Si se contesta con sí o con no, yo subo la voz al final. Si voy a contestar con una explicación que lleva una de estas palabras que es para dar razones, entonces subo la voz aquí al inicio y al final cae. Vuelvo a dar. Repitan ustedes ahí en su casa para que ustedes con repetición vean cómo va la entonación. Me salió rimado. Is she your teacher? Is she your teacher? Who is your teacher? Who is your teacher? Okay. No vayan a decir, no, es que la teacher dijo que si aquí levantáramos la voz, entonces yo voy a decir, is she your teacher? No, pues no se trata de ir elevando la voz tan significativamente. No, es que aquí va alto y aquí bajo. Entonces, who is your teacher? No, no lo hagan así, sino que es leve, right? Is she your teacher? Who is your teacher, right? Leve, leve, pero está presente. Ok, guys, so it's, déjenme ir aquí, estos ejemplos se los voy a dar, yes.
Bueno, la cosa es que ya me están esperando en el otro grupo y a mí se me hace bien tarde, ¿verdad? So, ya me están diciendo adiós, adiós, ¿verdad? Yeah, that's cool. Okay, guys, so I will see you tomorrow. Hi, I will see you tomorrow. Nos vemos mañana y practicamos un poquito más de eso y el último tema que nos toca porque ya el jueves, pues, it's over, right? So, have a good night, everyone. Bye-bye. Bye. 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 Bye.